Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer que era pagana y de origen siro-fenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Pero ella le respondió, en verdad, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, a causa de lo que has dicho mujer, puedo decirte, el demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio, qué hermoso, qué hermoso este Evangelio que nos está invitando, ¿verdad? A nosotros, como siempre, en esta semana en que estamos caminando siempre hacia una verdadera conversión, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro tiempo ordinario, en el tiempo de todos los días. Comienza el Evangelio presentándonos a una mujer, sirofenicia, es decir, que no es incluso judía, que no sabe, digamos así, tan bien, o no sabe nada, del Antiguo Testamento, no es su religión, no es, no es judía. Pero, sin embargo, que escucha hablar de Jesús. Jesús que puede curar. Jesús. Que es entonces el dueño de la vida, es Dios, ¿verdad? Sabemos muy bien, la encarnación, 25 de diciembre, ya se celebran con el tiempo fuerte, se dan cuenta. Es el Dios presente en medio de nosotros, que está caminando y que nos trae justamente salvación. Y aquí entonces, enseguida, esa mujer que estaba poseída, dice, por un espíritu impuro. Aquí nosotros, queridos hermanos, podemos aplicar: el espíritu impuro es todo aquello que nos aleja de Dios todo aquello que no nos hace realizarnos como personas, como hijos suyos, en ala espíritu impuro, todo lo que nos lleva por un mal camino, la caña, la droga, la desobediencia, las infidelidades, los robos, las deshonestidades. lleva desde este mismo evangelio que nos estaba contando y nos estaba diciendo, ¿verdad? Que decía desde el interior del hombre, ¿verdad? Es de donde sale el mal. Y entonces estos son los verdaderos demonios, es decir, el espíritu impuro que nos atormenta. Y entonces aquí está lo elemental y lo fundamental. Y nos presenta a esta mujer, Sirofenicia, es decir, una mujer pagana, que viene y que primero se arrodilla ante el Señor, se postra ante el Señor, se tira ante el Señor. Esta ya es una gran lección para nosotros de porque sabe y porque escuchó que verdaderamente el Señor nos puede cambiar y nos puede sanar una gran lección para nosotros porque ñande ya ella él allí cuaja lleva veían de embargo da ya seña nie de llana bebé entre comillas niña humilla veían de llana de donde como si fuésemos grandes conocedores de todo shey hoy Soberra, Dios, ¿verdad? A pesar de que decimos que somos cristianos, de que somos bautizados, pero sin embargo no le dejamos entrar al Señor en nuestra vida. Esta mujer nos está enseñando a postrarse ante el Señor. Queridos hermanos, muchas de nuestras enfermedades y la gran mayoría de nuestras verdaderas enfermedades solamente postrándonos ante el Señor es decir reconociendo y escuchando su voz y comenzando a hacer esta hoja de ruta de su evangelio de sus propuestas es la que nos va a sacar del mal. Entiende? Y esto nos está enseñando esta mujer. Y enseguida miren hay una reacción de parte de Jesús y les dice este, ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es que una mujer extranjera viene aquí a pedirme que yo le esté curando? Yo no puedo tirar, dice, el pan de los hijos, o sea, que les pertenece a los judíos en este caso, a quienes yo fui enviado al pueblo de Dios. PM, sea yuguri, pM, maná ahí. Uno de afuera viene a pedirme. Yo no puedo tirar, dice, a los perros, le llama de los perros. Esta mujer, sin embargo, se postra, ¿eh? se postra ante Jesús. Cuando Jesús le dice, Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros. Pero ella le responde, y aquí está la clave de nuestra lectura del día de hoy. Va, ella bañan de ayer suana, ayer Pero cuando uno lo pide con fe y cuando uno entiende lo que le está pidiendo al Señor, pero Señor, los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Por favor Señor, aunque sea esa migaja, aunque sea, porque sabemos que esa migaja de Dios para nosotros es enorme y nos va a sacar de cualquier mal, va a eliminar cualquier espíritu inmundo de nuestra vida. Aunque entonces este yañan es eh, el evangelista. Si yo quiero que cuerda, de yarar en Tengamos un corazón arrepentido. Ya esa peáquena. hay ya elimina Nada de las cosas impuras de nuestra vida. Todo lo que es impuro, todo lo que nos lleva por un mal camino, solamente lo vamos a vencer con estas dobles actitudes. Primero, arrodillarse ante Dios, pedir, insistir. Y segundo, reconocer y pedir al Señor, así como hace esta mujer. Aunque sea esa migaja, señor, ¿eh? esa migaja, pero Aunque sea peñañandi, llárame, sé porque yo sé. Tengo tanta fe que me vas a poder curar. Que así sea. Que así sea.